presentamos del Distrito Federal, con 57 kilogramos y 300 gramos de peso, 57 kilos y 300 gramos de peso, con 1 metro y 63 centímetros de altura, 21 años, un récord de 3 ganados, 0 perdidos y 0 empatados, representando a la disciplina de lucha libre, él es Oscar Linares Cobriña. Y del Estado de México, con 59 kilogramos, representando a la disciplina del Muay Thai, con un récord de 3 ganados, 0 perdidos y 0 empatados, con una edad de 18 años, una estatura de 1 metro y 68 centímetros de altura, él es Francisco Benítez, el Escorpión. El referí de esta pelea, el profesor Mosca. Pues ahí está el anuncio oficial por parte del Bazooka. Muchísimas gracias. Dos peleadores bastante jóvenes con un récord exactamente igual de 3 ganados, 0 perdidos, 0 empate. Lucha libre brasileña, Rodrigo, contra Muay Thai. Explícanos un poco la diferencia o lo que podremos estar observando dentro de esta primer pelea, en lo que el referee José Luis Mosca pues revisa que todo esté en orden para arrancar. Pues mira, la lucha libre que ponen brasileña siempre ha tenido mucha competitividad o ha sido muy, muy rival de lo que sería el jiu-jitsu brasileño. ¿Por qué? Porque obviamente son disciplinas que llevan al piso, trabajan el grappling y trabajan lo que es el sometimiento. Y por el otro lado, teniendo al Escorpión con Muay Thai, pues todos sabemos que es filipino, perdón, tailandés, y que le encantan las patadas y manejan mucho el clinch de rodilla. Entonces aquí creo que va a ser una pelea interesante donde vamos a tener la oportunidad de ver que cada uno va a poder jugar su juego y pues saber quién resulta el mejor. Tenemos aquí con pantaloncillo negro a Óscar Olivares y con pantaloncillo rojo pues a Escorpión. Cabe señalar que trae el sol naciente en su pantaloncillo negro y es lo que estamos hablando de lucha libre brasileña, Guillermo. Así es muy característico pues combinar ya las artes marciales mixtas y estamos a punto de arrancar. José Luis Mosca dando las últimas indicaciones y un saludo también a Memo Chut y a Mario Delgado que no nos acompañaron hoy. Y como diría mi buen amigo Memo, listos para arrancar. Muy bien, tenemos aquí obviamente lo que es manejar la distancia. Muy probablemente va a darse el principio del de Muay Thai, buscar lo que son las patadas, buscar lo que son sus codos, el clinch. Y por el otro lado vamos a tener a Oscar que va a tratar o debe tratar de buscar lo que es característico en la lucha libre o lucha libre. Y en este caso la brasileña, el llevarlo al piso y poder tratar de controlar para poder lograr algún tipo de sometimiento. Aquí estamos viendo pues obviamente la primer reconocimiento entre ellos, intercambio de golpes, intercambio de patadas y como decimos conociéndose. Y aquí como decíamos está yendo al derribe, Guillermo, Oscar Linares. Sí, es una pelea muy dinámica. En estos pesos es muy común ver esas transiciones de cómo invirtieron la posición, de quién estaba arriba, quién estaba abajo. Está en una posición atacando la llave de pie. El Escorpión, los dos están intentando hacer llave de pie. Vamos a ver quién en un momento dado puede encajarla mejor. Se ve mucho más encajada la de Francisco. Pero bueno, tiene que estar muy pendiente José Luis. Ahí está haciendo el giro para precisamente evitar la llave que la está invirtiendo a un heel hook. Que está a punto de entrar. Sin embargo, no tiene bien sujetada la pierna o el control con las piernas. En cualquier momento se puede sentar Francisco Benítez para poder evitar o trabajar la contratécnica. Así es, y trabajando su estilo que es el Muay Thai, pues estamos viendo lo que es defensa en cuanto a un castigo, como bien lo dices tú, Guillermo, al pie, que en este caso para nuestros amigos, muy conocido como el heel hook, que es un castigo pues obviamente a lo que es el tobillo y en un giro se puede lastimar la rodilla. Por eso es muy importante que el referee esté pendientísimo, porque muchas veces el tapeo o el tap out no se da porque creen que pueden salir de ahí. Y lo importante aquí que está haciendo Francisco es que siendo un peleador de Muay Thai,
esté en el piso trabajando lo que es este el Muay Thai a través de un castigo de pie, Guillermo. Así es. Ya todos los peleadores, para poderse subir a este octágono, necesitan o requieren por lo menos las bases o buenos principios de lucha en el piso, entre ellos las defensas. La mayoría de los peleadores que entra al octágono solo se dedican mucho a trabajar el ataque, ya sea estrangulamientos o llaves de brazos, y poco entrenamiento dedican a la defensa por si llegan a estar en una situación precisamente como la que tiene Oscar Linares al Escorpión Francisco Benítez. Ya está precisamente José Luis Mosca ahí dando indicaciones de que si no hay acción los va a poner de pie. Y bueno, los golpes que se dan ahí no son muy efectivos, puesto que la distancia y la posición no los ayuda. Los ponen de pie, van a reiniciar el combate. Así es, y fue un poquito extraño, diferente, ver cómo ellos atrapados entre sus piernas empiezan a tirar de golpe. Pero pues acertadamente el referee José Luis Las Moscas los levanta, y la gente y los fans pues siempre quieren ver acción. No deja de ser siempre cuando están en el piso, que el público de alguna manera a veces, sin entender un poquito, le gusta mucho ver la acción. Aquí tenemos un peleador, Francisco de Muay Thai, el cual pues no hemos visto prácticamente un poquito la característica del Muay Thai, buscar el clinch, utilizar esas rodillas a la cara, estar bien pegado a él, y sobre todo las patadas a la pantorrilla, a lo que es al muslo, por fuera hacia adentro. Y por el contrario, pues vimos el derribe del luchador de lucha brasileña, Oscar, a la hora de llevar, que lo vuelve a intentar, lo vuelve a conseguir, y de alguna manera está haciendo algún tipo de defensa, intento guillotina, lo que es Francisco, pero pues volvemos a estar en el piso, Guillermo. Así es, esto sumará puntos para Oscar Linares. Vamos a ver si el cronómetro Nextel, este minuto, escasos 10 segundos que quedan, les permiten a ellos implementar sus estrategias, que no se ha podido apreciar mucho. Simplemente en esta primera fase se están conociendo, están básicamente mucho tiempo en el clinch a corta distancia para que en un momento pues no se den los golpes. Así es, ahorita algo que tú mencionabas muy importante cuando estaban en el piso, Roger Gracie, campeón mundial 3 veces de Jiu-Jitsu, y le preguntaban que por qué a lo mejor era tan bueno o por qué era difícil que perdiera, porque él aprendió a manejar durante un año su cinta azul, pura defensa. Y aquí volvemos a lo mismo, aquí lo que tiene que tratar, en este caso que le están aplicando la técnica de piel otra vez, o un talón de Aquiles o un heel hook a Francisco, es tratar de defenderlo y no tapear, Guillermo. Casi entra, quedan escasos 30 segundos. José Luis está muy pendiente de que no vuelvan a hacer un atascamiento de la lucha en el piso y los volviera a poner de pie. Pero ha sido una pelea dinámica, no se ha estancado tampoco, sin movimiento, simplemente por naturaleza de las llaves de pie. Normalmente tiene uno que tener cuidado hacia dónde gira para evitar un giro erróneo que lastime la rodilla que bien mencionabas. Pues está por terminar, acaba de terminar este primer round. Sí, a través de lo que es el cronómetro Nextel, veremos el descanso. Ahorita, como vieron al principio, tuvimos a las edecanes, ya llegaron las chicas del ring a anunciar los rounds, lo cual siempre es atractivo para todos los fans y televidentes de aquí. Y estamos viendo la repetición, cómo hace lo que es el luchador de lucha brasileña, Oscar Linares, cómo lo tumba, trata de pasar la guardia, y aquí se ven involucrados en la técnica del pie. Y esto es lo que yo decía, cómo están intercambiando golpes y no están pudiendo defender ni cambiar la posición. Aquí tratamos siempre de ver cómo un golpe en la cara puede ser obviamente definitivo, aún así estén en el piso. Vemos cómo en cámara lenta esos golpes entran. La repetición, el ángulo que nos están dando los camarógrafos de la XFL nos muestran esos detalles, Guillermo. Así es, vamos a ver qué cambios hacen con respectivo a las sugerencias que les hacen sus esquinas. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, Ocesa, Nextel, El Esto, Ovaciones. No dejen de seguirnos, estaremos mandando saludos a todos los que nos siguen por Twitter, a los estados de León, de Nuevo León, próximamente estaremos también en Guadalajara, Jalisco, siguiendo muy de cerca los preliminares de judo de Panamericano, y posteriormente en octubre también los Juegos Panamericanos. Les estaremos dando información de eso, así que no dejen de sintonizarnos, inviten a toda su familia a este bellísimo deporte de las artes marciales mixtas, y estamos listos para arrancar este segundo round. Así es, comenzamos el segundo round. Recordamos a Oscar Linares, pantaloncillo negro con el sol naciente del lado izquierdo de su pantaloncillo, y tenemos a Francisco
Benítez, alias del Escorpión, con su calzoncillo o short de ballet todo color rojo. Uno especialista en Muay Thai, el otro especialista en lucha libre brasileña. Estilos totalmente diferentes, y eso es lo padre o lo que mucha gente le gusta oír o ver, que son artes totalmente diferentes y que se tratan de probar arte con arte. Hasta el momento tenemos que lo que es este Oscar Linares, pues se puede decir que se llevó el primer round por puntos debido a que usó su derribe, pero aquí vemos un intercambio de golpes. Ahora es efectivamente el peleador de Muay Thai, lo que es Francisco Benítez Guillermo, que está haciendo un derribe de doble pierna. Así es, excelente derribe. Vamos a ver si saca provecho, que es lo que está intentando pasar a la posición de la montura, transicionar. Tiene que pasar esta media guardia de Oscar Linares, que eso le permite también mantener un poquito la tranquilidad una vez que está en el piso. Pero excelente intercambio de golpes, una buena transición también. Y es lo que estábamos hablando, ¿no? Dentro de estos pesos hay mucha versatilidad dentro de pelea de arriba o pelea de intercambio de golpes. Y otra vez están intentando estas llaves de pie que no han podido finalizar, que han transicionado o han hecho transiciones dentro del straight footlock, que le llaman, o la llave de pie directa al talón de Aquiles. Han transicionado también a lo que es el heel hook. Y bueno, muy pendiente José Luis Mosca también de que no se pierda la acción dentro de esta pelea, el segundo round, donde quedan 3 minutos aproximados dentro de nuestro cronómetro oficial Nextel Extreme Fighter Latino. Así es, estamos viendo cómo ambos están buscando de alguna manera pegarse para soltarse las llaves, y obviamente José Luis Mosca, el referee, está tomando la decisión de ponerlos de pie, lo cual a la gente, como repetimos, le gusta que se pongan de pie, porque es una manera de empezar arriba, obviamente, y buscar las técnicas que cada uno domina. Ahorita nos dio la sorpresa Francisco Benítez con buscar un derribe, que por lo general es de Muay Thai, busca lo que son las patadas y las rodillas a la cara, pero es lo que hablas tú, Guillermo, de estos pesos, la versatilidad, el mismo peso ligero permite que sea más factible o más fácil llevar a su oponente al piso y poder buscar lo que sería alguna sumisión. Pero en este caso, lo que están haciendo los dos peleadores, se ve que también les gusta boxear, les gusta patear, y creo que están haciendo una pelea bastante completa, tanto en piso como de pie, aunque en el piso han estado buscando prácticamente lo que sería un castigo a la pierna. Así es, hay que recordarle también a todos nuestros espectadores, son dos peleadores bastante jóvenes, 18 años por parte del Escorpión, y Oscar Linares solo cuenta con 21 años, y se puede ver dentro de ellos su deseo por destacar como peleadores dentro de la liga. También su experiencia o su poca experiencia los mantiene calmados, midiendo cada uno de los golpes o de los intercambios de técnicas que mencionabas en el piso. Y bueno, estoy seguro que poco a poco van a irse adentrando dentro de este deporte, las artes marciales mixtas, e invitar a todos aquellos interesados en participar en XFL que nos envíen sus currículum, que para eso es esta liga, para proyectar todo el talento mexicano. Contamos ya con campeones de talla internacional que acaban de estar en Brasil, que estaba platicando hace rato con Jan Miko de Galvan Combat, que estaba en Indonesia, lo tendremos por aquí en un ratito más probablemente. Y bueno, aquí viene otra vez Oscar Linares sumando puntos a sus tarjetas con estos derribes, muy bueno por parte también de Francisco meterlo en la guardia. Así es, está intentando buscar lo que es la guillotina. Siempre decimos a nuestro público, a nuestros fans que están incursionando aquí en la XFL, en las peleas de artes marciales mixtas, tratarle de explicar nosotros como conductores lo que son las técnicas. Uno hizo el derribe de doble pierna, y prácticamente lo que fue Francisco Linares trató de hacer una guillotina o de meterlo con un castigo a lo que es al cuello. Eso hace que la respiración obviamente no fluya y pudiera hacer lo que es un tapado. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el intercambio de golpes. Vemos cómo debería de tratar, siendo un especialista en lucha libre, más no en jiu-jitsu, y que nosotros defendemos mucho esto porque a veces somos faltos de técnica en una posición. Aquí lo que tenía que estar haciendo Oscar es tratar de salir de la guardia para buscar una mejor montura, una mejor posición, y está haciendo lo correcto, tirar golpes, pero estarse quedando ahí. Y yo creo que obviamente parte de los comentarios es tratar de dar sugerencias. Pero vemos la avalancha de golpes que está tirando, y eso es lo que se llama también ground and pound. Y el cronómetro en Nextel nos dice quedan 10 segundos por terminar, Guillermo. Vamos a ver cómo finaliza este round, que definitivamente las cartas favorecerán a Oscar Linares. Y un segundo round mucho más dinámico en el intercambio de golpes también, ya más confiado cada uno de ellos.
Y bueno, recordaremos también que el reglamento señala 3 rounds de 5 minutos cuando algún cinturón no está en disputa. Y bueno, veremos aquí en la repetición, en la slow motion, precisamente este intercambio de golpes muy buenos, combinación de patadas. Y lo sorprendente es que también tanto el de lucha libre utiliza técnicas de pie. Y aquí vemos cómo sorprende Francisco Benítez de Mutuay con un excelente derribe de doble pierna. Muy bueno este segundo round. Podemos apreciar lentamente cada uno de los golpes que estuvieron intercambiando. Y bueno, se espera un tercer round, probablemente mucho más dinámico, donde Francisco el Escorpión tendrá que salir a dar todo si quiere sumar puntos. Probablemente necesitará hacer un knockout, Rodrigo. Así es, tiene que poner en práctica en estos momentos su especialidad, su Muay Thai. Ahorita lo vimos con un excelentemente derribe, que obviamente al hacer artes marciales mixtas no se tiene que especificar en el momento de decir cuál es el juego, sino ser el peleador completo. Y obviamente creo yo, igual que tú, Guillermo, hay que apostarle a su juego de Muay Thai. Esperemos que sus entrenadores le estén diciendo que busque más la patada. Se está pudiendo golpear, se está pudiendo entrar. Y yo creo que hay que, si no sumar puntos, la victoria tiene que ser contundente para poder desvirtuar esas tarjetas que creemos que están ahorita a favor de Oscar Linares, Guillermo. Así es, esta categoría mosca que va de 54.500 hasta 59.500 kilogramos es una categoría que a lo largo del deporte de combate en nuestro país siempre ha desarrollado muy buenos peleadores. Y bueno, la XFL también proyecta las artes marciales mixtas a través de estos excelentes peleadores que inician hoy algunos de ellos su trayectoria profesional. Así es, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, debutantes, peleadores, donde obviamente en eso estamos viendo cómo Francisco Linares está utilizando ya la patada ya adentro del muslo, ya marcó un rodillazo a la cara, y creo que eso es lo que tiene que buscar, tiene que conectar, tiene que utilizar lo que ha entrenado o lo que es defender su especialidad sin dejar de descuidar lo que es la defensa que bien decías tú, Guillermo. Pero ahorita estamos viendo, creo yo que bastante bien a Francisco Benítez, lo que debió haber estado haciendo en los 2 primeros rounds. Ahí tenemos otro rodillazo sobre Oscar Linares. Y pues vamos a ver, el cronómetro pues todavía es temprano para terminar este round. Y creo que puede o noquear o sumar puntos para por lo menos una decisión dividida, Guillermo. Así es, Francisco Benítez puede aprovechar bien la posición de izquierda o de zurdo que tiene Oscar para conectar esas patadas internas que son muy, muy frecuentes, muy efectivas y dolorosas, y algunas veces devastadoras, las de Muay Thai, que estaremos viendo también los pesos más adelante. Es muy, muy efectiva porque va mermando la posición y por ende no tienen buen equilibrio. Vamos a ver si también tienen que combinar pues la técnica de ir al piso con el fin de sumar puntos, que cada día también en las artes marciales mixtas los derribes se han convertido en un factor importante, puesto que conectar golpes a través de la distancia también puede ser difícil. Sí es, y aquí está la gente manifestando su contento por estar peleando arriba, se hay intercambio de golpes, estaban oyendo los golpes conectados, y creo que eso es lo que hace determinar. Aquí vemos cómo Oscar Linares está golpeando fuertemente a las costillas por un lado y busca la montura. Aquí puede ser muy importante tratar de tirar golpes para hacer lo que llamamos o se llama el ground and pound. Parece ser, si no me equivoco, creo que ya trae abierto el pómulo izquierdo, Guillermo, no alcancé a ver, pero eso puede ser ya la determinante de los golpes que está conectando en este caso Oscar Linares sobre el Escorpión Francisco Benítez. Así es, dos nicknames muy interesantes, Escorpión contra Cobriña. El Escorpión ahorita invirtió la posición de estar abajo. Muy bien, ya se nota o se aprecia sangre, como bien lo mencionabas, de Francisco Benítez. Y bueno, Cobriña también un poquito más relajado. Esta es una posición que Francisco debe de aprovechar muy bien, el tener contra las rejas a Oscar Linares, ya que eso inmoviliza mucho la cadera de los luchadores o de los que están en el piso, y es muy difícil escapar. Francisco Benítez tiene una buena posición para iniciar un ground and pound, tratar de pasar la guardia, aunque probablemente fuera muy difícil a estas alturas de la pelea, y solo concentrarse en en tirar golpes hasta que provoque que abra la guardia Oscar, incluso tratar de finalizar con un ground and pound. Vuelve a atacar ahí Oscar, un intento de heel hook, una llave de pie que se inició desde el principio de la pelea y que ha sido difícil aplicarla. Así es, ahí tenemos ver que Francisco Linares tiene la oportunidad de golpear la cara. Obviamente
Oscar está buscando esa famosa llave de pie, como hemos estado diciendo, para los conocedores, lo que sería un heel hook o castigo a lo que es el tobillo y rodilla, o lo que sería el straight foot lock, que es el castigo al talón de Aquiles de una manera derecha. Obviamente, Francisco está tratando de salir. Muy bien, toma la decisión otra vez de no poder hacerse el castigo a la pierna del referee José Luis Mosca, de llevar la pelea al piso. Creo que es muy importante, está pidiendo tiempo. Vamos a ver al parecer por qué es. Van a revisar la... Van a revisar si tenía herida, como había comentado. Si habíamos visto sangre. Entonces aquí tiene la primera intervención, los paramédicos que siempre nos acompañan en todos los eventos del XFL y que están a cargo y que son los que determinan si un peleador pudiera seguir o no dependiendo de la lesión, ya sea a través de un intento de sumisión o intento, en este caso, de pómulo, pues de dar las órdenes de seguir, Guillermo. Así es, van a reanudar la pelea. ¿Tiempo? Es importante mencionar también lo difícil de hacer con estos guantes llaves de pie, donde el guante normalmente a la altura donde se aplican mucho las llaves del pie, especialmente el tobillo, no hay un buen agarre. Pues regresa un poquito más agresivo Francisco después de esa pequeña intervención por parte de los paramédicos. Queda escaso menos de un minuto y bueno, va con todo Francisco a ver si puede conectar. Decidido intercambiar golpes, pero va a ser difícil. Ya está muy, muy consciente Oscar Linares que solo tiene que resistir y bueno, no deja de intercambiar golpes. Así es, creo que ya se acerca el final de la pelea. Vimos un poquito mejor a Francisco Benítez en este round. Bien lo comentaste, un poquito más agresivo después de la intervención de los paramédicos. Pero obviamente está haciendo todo el punto final, poniéndolo para dejar definido, creo yo, por decisión, que Oscar va a ser el campeón, el triunfador de esta pelea. Y está siendo más agresivo con los golpes. Vean cómo la gente escucha esa conexión y creo yo que pues prácticamente la pelea se va a quedar así. Cronómetro en estéreo nos está diciendo 10 segundos y vamos a ver el final de la pelea, Guillermo. Así es, el público pues se exalta, está listo para ver el desenlace de este tercer round que pues definitivamente se fue a las tarjetas. Estaremos esperando que Bazooka nos dé la decisión. Mientras estaremos viendo también la repetición, muy buen round. Excelente round también, un poquito más activo dentro del intercambio de golpes. Y bueno, la experiencia, la corta trayectoria y el inicio profesional de estos dos peleadores lo acaban de mostrar dentro de este octágono. Muy buen intercambio de golpes. Aquí podemos ver ese rodillazo que mencionabas al principio de la transmisión, característico de los de Muay Thai, un clinch y luego el rodillazo volador, Superman también le llaman, el Superman Knee. Y bueno, podemos ver el resumen de este excelente round con todo ese intercambio de golpes. Luta libre por parte de Oscar Linares. Hizo unos muy buenos conectes que sumaron puntos. Ahí los podemos estar viendo. Esta es la última parte antes de que, o probablemente ya cuando el referee había separado o hecho la intervención para revisar ese corte que se ve en el ojo izquierdo a la altura del pómulo de Francisco. Así es, yo creo que en la repetición estamos viendo cómo se abre el pómulo izquierdo y obviamente pues de alguna manera le resta puntos a Francisco Benítez. No tardamos en pasar a las tarjetas para que Bazooka nos diga el resultado, pero por lo pronto anunciaremos rápidamente la siguiente pelea que también será de peso mosca, donde tendremos a Jesús Enrique Téllez contra Jafaed Macías, pero Bazooka nos encargará de decirnos toda la información de estos dos peleadores, también de la categoría mosca. Y más adelante tendremos la intervención de nuestra guapísima y debutante conductora Ingrid. Bazooka, vamos contigo. Señoras y señores, con una puntuación de 29-28, 29-28, 29-28, decisión unánime, el vencedor de la primera pelea de la noche es Oscar Linares Cobriña. Pues como los...